Finalizando la ceremonia inaugural de la Expo Rural 2015, tomó la palabra el presidente de la Sociedad Rural de Maipú, el señor Pedro Loria, que agradeció la presencia y el esfuerzo conjunto de todos aquellos que de una u otra manera trabajaron para hacer posible esta quinta exposición. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Quiero saludar al señor Intendente Municipal, al señor Delegado de Carvap, al señor Cura Párroco, a los representantes del Rotary, a los señores presidentes de asociaciones rurales vecinas, socios, vecinos y público en general. Quiero agradecer a todos aquellos que han colaborado con la realización del evento. Productores, cabañeros, la municipalidad, el Rotary Club, la policía, los bomberos, expositores, artísticos y el reconocimiento a nuestro personal que ha trabajado denodadamente toda esta semana para poder tener todo de punta en blanco para esta expo. Yo les quiero robar un minuto ahora porque quiero hacer dos menciones especiales. Hoy es 11 de septiembre, se cumple el 127º aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso conmemoramos hoy el Día del Maestro. Yo veo que hay acá una delegación de maestros y quiero rendirles un homenaje desde la Asociación Rural a nuestros maestros, a nuestros educadores, a nuestros maestros rurales en la parte que nos compete como productores. Porque en definitiva en el discurso va a estar incluido un poco en especialmente el tema de la educación, que es lo que nos falta bastante. Así que gracias por estar acá y el homenaje nuestro a todos los maestros y educadores. También quiero nombrar a las reinas que están acá, gracias por estar con nosotros, y los chicos del Ateneo, que estamos dándole mucha importancia desde la Asociación Rural, porque muchas veces quizás crean que es un juego, pero en realidad lo que estamos tratando de formar desde la Asociación Rural, y esto también es pregonado por Carvap y por CRA, es que de aquí van a salir los futuros dirigentes rurales, que nos hacen falta mucho en cantidad y en calidad. Así que gracias por estar y formar parte de nuestro Ateneo. Ahora sí, sin más, voy al discurso. Nuevamente me toca el inmerecido honor de abrir esta muestra. Ante el imperativo de dotar de contenido el mensaje y mantener al mismo tiempo vuestra atención, decidí repasar un poco la historia. Encontré hace unos días el pensamiento de dos grandes hombres que vivieron en otra época, pero que expresaron conceptos que gozan de mucha actualidad. Me refiero a Abraham Lincoln y a Juan Bautista Alberdi. El primero escribió su decálogo a mitad del siglo XIX. Esas máximas dieron pie 150 años después a la Declaración de los Derechos en las Naciones Unidas. Dijo en aquel entonces, y prestemos atención, usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes.
Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su libertad e iniciativa. Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos lo que ellos deben y pueden hacer por sí mismos. Les recuerdo que Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos y abolió la esclavitud en su país. Pero para que no crean que nos estamos yendo muy lejos, voy a referirme a un gran hombre, Juan Bautista Alberdi, periodista, ensayista, diputado nacional, fue el inspirador de la Constitución Argentina, que fue proclamada en 1853. En marzo de 1855 se conoció su obra Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina. Algunas de sus ideas. Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia. Nuestro pueblo no carece de alimentos, sino de educación. Y por eso tenemos pauperismo mental. En realidad, el pueblo argentino se muere de hambre de instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza. Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado, y eso los mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición. ¿Qué duda cabe que el origen de la riqueza es el trabajo? Que la ociosidad es el manantial de la miseria. La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas. Es preciso marcar la infamia. Ella engendra la miseria y el atraso mental, de las cuales surgen los tiranos y la guerra civil, que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo. Esto fue escrito en 1855. Cuando en la Argentina del 2015 los productores agropecuarios manifestamos nuestro rechazo a la política oficial y exponemos las graves consecuencias que su implementación trajo aparejada, no hacemos otra cosa que aplicar prácticamente los pensamientos que me permití recordar. Esa filosofía fue resumida y fielmente expresada en la frase "No maten al campo", que es lo mismo que decir "No maten la iniciativa, no maten la libertad, no combatan el trabajo, no generen el odio de clases, no favorezcan la pobreza y la dependencia promoviendo el facilismo". La frase "no maten al campo" es un pedido y a la vez una exigencia para las autoridades que asumirán el 10 de diciembre. Esperemos ser escuchados y que se retome el buen camino.
Por eso, bajo el lema No maten al campo, en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Rural de Maipú, dejo oficialmente inaugurada la quinta exposición de ganadería, industria y comercio.